Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Para los que no me conocéis, me llamo Roberto Bosquet, aunque soy más conocido como Chef Bosquet, y estoy aquí para enseñaros a preparar cosas súper fáciles, sencillas, saludables y sobre todo que están brutales. Y lo que vamos a preparar hoy son unas natillas de chocolate para las cuales vamos a utilizar únicamente cacao puro en polvo y luego frutas. Utilizaremos distintas frutas porque vamos a preparar distintas versiones de una receta que tengo antigua hecha con papaya y cacao. Pero como la papaya es un producto un poquito caro y difícil de encontrar en su punto, creo que es mejor daros tres opciones diferentes para que preparéis las que mejor os vengan en vuestra casa. Y lo primero que vamos a hacer como novedad en este vídeo es, antes de hacer la receta, nos vamos a ir al mercado y al supermercado a comprar los mejores productos para que os sea aún más fácil hacer la receta. Y ya estamos en el mercado, el sitio perfecto donde poder comprar fruta de temporada, elegir un buen precio y sobre todo el punto de maduración que necesitamos para nuestras recetas. Y como alternativa a los mercados tenemos los supermercados. Lo primero que vamos a buscar será el caqui, que ya sabéis que lo tenemos de temporada, y aquí vamos a encontrar muchísima variedad, pero eso sí, es muy importante diferenciar el caqui del caqui persimón. Seguro que te estás preguntando cuál es la gran diferencia entre el caqui de toda la vida y el caqui persimón. Pues bien, las grandes diferencias se deben principalmente al momento de maduración, en el momento de la recolección. Así pues, tenemos el caqui que se recolecta en el momento óptimo de maduración y directamente tras recolectarlo se pone a la venta, y es un caqui que por dentro es bastante líquido, gelatinoso, queda súper dulce y que para estas natillas nos quedaría perfecto sin tener necesidad de añadirle nada más. Y luego tenemos el caqui persimón, que como veis es bastante más duro. Esto, si lo hiciéramos con el otro, lo reventaríamos. Es debido a que se recolecta en un punto medio de maduración y luego se mete en unas cámaras con unas condiciones concretas de humedad y luego de etanol para que de esta forma pierdan la humedad y queden así de duritos y además pierdan los taninos, que eso hace que el caqui sea, el caqui deje de ser astringente. Así que bueno, ya sabéis que si tenéis algún problemilla para ir al baño, lo mejor es tomar un persimón y no un caqui, porque entonces tendréis más problemas. Es importante que el caqui persimón esté bastante maduro, como este. Este necesitaríamos añadirle bastante líquido para que nos quedara cremoso. Y ahora vamos con los aguacates, que en este mercado vamos a encontrar dos variedades diferentes. Aquí tenemos el aguacate Hass, el de toda la vida, el que es más habitual encontrar en cualquier mercado o supermercado. Y luego tenemos, bueno, tengo yo aquí el bacón, se llama así este aguacate, que suelo encontrar también según la temporada. Ahora mismo lo encuentro aquí por mi tierra, por Valencia. El aguacate podéis utilizar el aguacate que más os gusta a vosotros o al que tengáis acceso o el que esté mejor de precio, vamos, el que sea. Lo importante es que esté en su punto óptimo de maduración, ya que si está demasiado duro, demasiado verde, cuando lo trituremos no nos va a quedar la textura lisa, aunque le añadamos el plátano. Lo más importante, y creo que definitivo para mí, es tocar todo el aguacate, comprobar que está ligeramente blandito, pero uniforme, y que todo el aguacate tenga el mismo tacto, sin huecos ni partes duras. Y con este lo mismo, que esté ligeramente blandito, que podamos presionar con el dedo y hundirlo ligeramente, y que esté, por supuesto, lo más uniforme posible. Y para comprobarlo vamos a abrir estos dos aguacates. Como veis, este está en su punto óptimo. Y este, como veis, también están los dos geniales, con un tacto perfecto por fuera y por dentro tienen un color y una textura genial. Cuando se nos separan así un aguacate, eso es que está en su punto. Y ahora vamos a por los plátanos, que vamos a intentar encontrarlos maduros. Por una parte encontramos las bananas y luego aquí tenemos los plátanos.
Los plátanos, que son básicos para darle la dulzura a esta natilla, porque ya sabéis, bueno, podéis imaginar que el aguacate y el cacao no van a dar un resultado muy dulce, así que nada, le vamos a poner el plátano, que además le va a dar una textura genial. Quedaría igualmente muy bueno, aunque tenéis que tener en cuenta que el plátano es ligeramente más dulce que la banana, algo que es un punto muy a favor. Y luego lo otro que tenéis que tener en cuenta es que el plátano suele ser más caro, así que nada, vosotros elegís, la diferencia de las dos cosas no es muy grande, así que las dos os van a ir genial. Y ahora lo último que vamos a buscar en este mercado son los mangos, que en este tipo de mercados son un poquito más difíciles de encontrar, pero bueno, creo que lo vamos a conseguir. Y aquí tenemos los mangos. Y para las últimas natillas vamos a utilizar el mango, que es una fruta que, vamos, me encanta de cualquier forma posible. Bizcochos, cheesecakes, porridge, solamente mango solo, vamos, le pondría mango casi a todo. Súper importante que esté muy maduro, porque si no está maduro y está muy ácido, aparte de no poder triturarse bien y no quedarnos una natilla bastante suave, nos quedará una natilla muy ácida. Este, por ejemplo, lo tenemos en su punto perfecto, que lo vais a ver, que está bastante amarillo por dentro, y esto ya nos indica, o sea, amarillo anaranjado, y esto nos indica que está en su punto óptimo de maduración y estará súper dulce y con una textura muy suave. Y ahora vamos con otro de los ingredientes principales de esta receta, que no es otro que el cacao. Pero ojo, tenemos que utilizar cacao puro en polvo 100%, nada de preparados de cacao, porque ya sabéis que estos preparados tienen entre sus ingredientes el azúcar y algunas cosas más que no necesitamos para nada y menos en esta receta. En cuanto al cacao, tenemos que tener muy buen ojo porque, como vais a ver, hay pocas opciones que son buenas. Por aquí tenemos preparados de cacao que vienen con azúcar, harinas y otros ingredientes. Bueno, esto que no hace falta decir nada. Y luego el único que nos sería válido es este. El cacao 100% puro en polvo. Pero también tenemos que tener en cuenta el tipo de cacao 100% que utilizamos, porque hay distintos tipos, como vamos a ver ahora mismo. Aquí tenemos los tres tipos de cacao que vamos a utilizar hoy, siendo los tres 100% cacao puro en polvo. Pero la gran diferencia está en el proceso de alcalinización. Por una parte tenemos el cacao sin alcalinizar, que conserva el 100% de polifenoles y es más clarito. Luego tenemos, por otra parte, el cacao moderadamente alcalinizado, que este es el que encontramos habitualmente en los supermercados y que conserva entre un 20 y un 50% de polifenoles. Y luego está el que está altamente alcalinizado, que como veis es mucho más oscuro. Este es el que utilizaríamos para las galletas Oreo y para bizcochos que queramos un color mucho más intenso a cacao. Pero en contrapartida, esto conserva únicamente un 11% de los polifenoles. Os preguntaréis por qué razón alcalinizar el cacao. Pues bien, es por dos razones. La primera, para quitarle el sabor amargo al cacao. Y por otra, porque de esta forma el cacao es más soluble y lo podemos mezclar mejor en algunos líquidos, como podrían ser la leche, el agua o con lo que lo queráis mezclar. El problema, que de esta forma perdemos antioxidantes, así que os recomiendo que para un uso habitual utilicéis cacao sin alcalinizar. Comenzamos con la de kaki. Para ello vamos a añadir 200 gramos de kaki bien maduro y comenzaremos con el cacao más oscuro. Añadimos un chorrito de bebida vegetal o de leche y ya trituramos. Y una vez la tenemos, la pasamos a los vasos para consumir, y lo ideal es consumirla lo más pronto posible, ya que de lo contrario nos va a cuajar. Y vamos con la siguiente, que será la de plátano y aguacate. Introducimos el plátano, el aguacate, y ahora vamos a utilizar el cacao sin alcalinizar. Un chorrito muy pequeño de bebida vegetal y trituramos. Y
una vez la tenemos, la pasamos al vaso y esta sí que la podemos refrigerar para tomar en otro momento. Y ahora vamos ya con la última, para la cual vamos a utilizar mango maduro y el cacao moderadamente alcalinizado. Esta vez, sin añadirle nada de líquido, vamos a triturar. Como la anterior, pasamos al vaso y reservamos. Y aquí tenemos las tres. Como veis, quedan con colores totalmente diferentes. Esta queda súper oscura, la otra más clarita y la otra en un tono más neutro. Y ya tendríamos listas nuestras natillas de chocolate saludables. Bueno, pues esto ha sido la preparación de las natillas de cacao y fruta, que como veis no puede ser más fácil de preparar y quedan geniales. Aquí, como habéis visto, tenéis tres combinaciones diferentes, pero podéis prepararlas también con papaya, como os he comentado al principio, o incluso combinar algunas de estas. Y cosas a tener en cuenta. Para conservarlas, una vez preparadas, las podéis dejar en la nevera y consumirlas cuando queráis. Pero las de kaki, tened en cuenta que una vez enfríen, van a cuajar, así que lo ideal es prepararlas y comerlas en ese momento. Y nada, ya estaría la receta. Yo me despido, hasta la próxima receta. ¡Hasta luego! Pero antes... brutal.